Así es, muchísimas gracias. El cúmulo de nieve que ha caído en la ciudad de New York en los últimos días mantiene a esta ciudad en un estado de caos. Montañas de nieve se acumulan en los costados de las calles de New York, después de las fuertes tormentas que azotaron la ciudad. La nieve se va derritiendo poco a poco, pero aún persisten las bajas temperaturas. Pero a medida que desaparece, queda al descubierto los problemas. Los baches del asfaltado, carros abandonados y montones de basura de más de 5 pies de altura, que al parecer nadie quiere recoger. Los que se ven obligados a caminar por las calles son los más afectados. Es dificultoso para el tránsito. ¿Por qué? Porque la nieve lo intruye, el transporte cobra más caro, todo. Es difícil si uno no está realmente preparado con una bota. A veces cuando está así en la nieve, uno se cae, se resbala y se cae. Debido al cúmulo de basura, algunos temen lo peor. Trae muchas enfermedades porque las ratas traen demasiadas enfermedades, cucarachas y todo eso así. Debido al mal tiempo, también las ventas han bajado considerablemente. Las ventas bajan bastante porque, no sé, las personas parece que tienen temor a salir por el frío, por la nieve, tienen temor quizá caerse en la calle. La gente no le gusta salir y si trabaja es directamente para el trabajo y no quiere ir de compras ni nada. Los supermercados también es lo mismo. Entonces, esto es un problema grande. Pese a esto, algunos ven este panorama como normal. Hay que andar con precaución. No hay nada difícil, hay que hacerlo. Esto es algo de New York. Hay que hacerlo. Ponerse una bota, un abrigo y bye bye. Uno ya lo tiene eso controlado, ya uno con tantos años aquí ya uno se entiende con eso. El estado de New York ha sido golpeado por varias tormentas de nieve, dejando a su paso más de 12 personas muertas, caos en el tránsito, cierre en las escuelas, cientos de vuelos cancelados, millones de hogares sin electricidad y más de 300 millones en pérdida en la economía. Pese a este panorama, el estado de New York se recupera lentamente y con ello vuelve a ganar su título de la ciudad que nunca duerme. Y es que la combinación letal del agua, la lluvia, la nieve, la sal y además el congelamiento de las vías se ha convertido en un peligro para la población. Ahora continuamos con ustedes allá en los estudios de Super Canal Caribe. Yo soy Fresa Torres, desde la ciudad de New York.